Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, edición con la que seguimos esta semana arrancando el año 2023 con estos primeros programas sumando vigores en Extra Plus. Hace 64 años, el primero de enero de 1959, sucede una cosa que nadie se le había ocurrido que podía suceder y así tan pronto, ¿no? Triunfa una revolución guerrillera en el Caribe, en Cuba. Cae un gobierno por la fuerza, por el ímpetu de este movimiento guerrillero que logra ponerse a la cabeza y movilizar a la población para ejercer la presión suficiente, tanto en movilización popular como en movilización militar, y derrocar el gobierno de Batista en Cuba, que se va el 31 de diciembre del año 58, de manera que el 1 de enero del año 59 es el día del triunfo de la revolución en Cuba, hace 64 años. Para hablar un poco sobre este tema, sobre estos 64 años, y todavía antes, está con nosotros el profesor Bayardo Altamirano. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes, y creo que es de capital importancia que nuestra juventud asimile, conozca qué es lo que ha ocurrido en estos 64 años, cómo hemos estrechado lazos con la Isla de la Libertad, cómo el pensamiento de Fidel ha influenciado y cómo el pensamiento de Carlos Fonseca ha repercutido en Cuba. Hay una cuestión de intercambio entre culturas, entre distintos modos de ser, pero muy importante para nosotros, el triunfo de la Revolución Cubana. Ya nosotros teníamos la inquietud, lo digo porque esto lo viví. El libro de Celser nos refleja un sandino desconocido, un sandino que nosotros queremos imitar. Y principiamos a buscar la forma de hacerlo con un movimiento guerrillero, buscando a los viejos sandinistas, a los que habían quedado sobrevividos a la gesta del general Sandino, y tratamos de incorporarnos con general Raudales antes de que triunfe la revolución. Pero cuando triunfa la revolución en Cuba, esto nos da un espaldarazo para decir vamos por el camino correcto, pero hay que desarrollarnos, hay que aprender de la experiencia de los cubanos. Ya habían algunos contactos, ya habían algunas relaciones entre el movimiento 26 de julio y estas nacientes organizaciones nuestras. Pero esto fue un impacto tremendo, no solo para los jóvenes de esa época, para toda la generación de los nicaragüenses en distintas edades que vieron que era posible salir de un gobierno como el que teníamos, similar al de Batista, por medio de una lucha guerrillera. El primero fue desaconsejada, despreciada. No, hombre, esos guerrilleros no van a ningún lado. Ah, en Cuba triunfaron. Y triunfaron sobre un ejército con tanta capacidad y tan apoyado por los Estados Unidos como fue Batista y como fue Somoza. Sí, ahora, esa época es la época de las guerrillas en el continente americano. Hay guerrillas en Honduras, en esa época, ¿no? Un poquito posterior a nosotros. Que son los cinchoneros. Los cinchoneros, ¿ah? Está la guerrilla en Nicaragua. Están los guerrilleros guatemaltecos. Ah, eso. ¿Ah? Están los guerrilleros guatemaltecos. Hay una guerrilla en Costa Rica todavía, o había habido una guerrilla en Costa Rica. Sí. ¿Ah? Colombia, que tiene sus movimientos guerrilleros. El Salvador. Farabundo Martí. Farabundo Martí, en El Salvador, claro. Sí. ¿Ah? Que Farabundo Martí se nutre de Sandino. Así es. ¿Ah?
y más tarde, en el año 33, lo acribían a Farabundo Martí, lo fusilan en El Salvador, pero es decir, queda ya esa semilla sembrada en El Salvador y hay un movimiento insurgente que más tarde se va a convertir en el FMLN. Sí. Hay guerrilla en Colombia, hay guerrilla en Ecuador, en Venezuela. Es decir, el continente está plagado de guerrillas, ¿no? De guerrillas que están en respuesta a una ola de bestialidad impulsada por Estados Unidos imponiendo dictaduras militares. ¿Te acordás que decían avanza el movimiento guerrillero por América Latina? Había un eslogan, una consigna. Pero es decir, esa es la respuesta que hay a esa imposición norteamericana de gobiernos dictatoriales militares en los países de la América Latina. Yo creo que es poco, hay algunas excepciones donde no hubo una dictadura militar, ¿no?, en el continente americano. Sí. Pero México venía de una guerrilla también, la guerrilla zapatista. La de Villa. La de Villa, sí. Este año es el año de Villa en México. Sí, sí, sí. Sí, importantísimo. El presidente López Obrador dijo que van a celebrar o van a recordar esa gesta de Villa, claro. Sí. Extraordinario. Sí. Pero entonces, hay todos estos movimientos guerrilleros, pero ninguno está yendo para ningún lado. Parece que ninguno está surtiendo el efecto y en el 59, es decir, en el 58 más bien, pues, porque la verdad es que es el 58. Sí. Nosotros en Nicaragua decíamos los muchachos, cuando hablábamos de los guerrilleros sandinistas, ¿no? Sí. Pero estos son los barbudos. La gente les dice los barbudos porque andan con las barbas crecidas, ¿no? Sí. Y entonces, los barbudos de repente, la pegan y alcanzan el poder. Pero retrocedamos un poquito. Uh-huh. Te decía yo, y conforme un programa que ya dio la televisión de Darío y Martí, cómo se influencian en el campo literario, pero después esto significa una influencia en el campo político. Los jóvenes del centenario de Martí, encabezados por Fidel, y los jóvenes de Nicaragua en la tradición ya sandinista, ¿verdad? Entonces, ves vos que hay una relación desde tiempos de Darío y de Martí en que ya hay conexión Cuba-Nicaragua, ¿verdad? Cuando por fin logran la independencia en Cuba, los Estados Unidos intervienen para hacer un antro de corrupción a Cuba. Ahí para los juegos, la prostitución, todo lo malo. Sí, no, es una independencia efímera esa de Cuba. Es una de las últimas del continente, porque es ya prácticamente a finales del siglo XIX. Sí. Pero es efímera, porque es decir, resulta que Estados Unidos le compra a España la isla, le paga a España por esa isla y se apropia de ella. Es decir, este es mi territorio. Entonces fue como alegrón de burro, como decimos en Nicaragua. Sí. Es independencia de Cuba, la independencia de España. Porque esa es la independencia de España, porque cae inmediatamente en la garra. En la garra de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Por eso dice Martí, he vivido en el monstruo y le conozco las entrañas, ¿no? Sí. Así es. Y los Estados Unidos están en su época de expansión. No solo le han robado territorios a México, sino que quieren convertir el Caribe en un lago que sea lago interior de los Estados Unidos. O sea, que todos los países alrededor dependan de los Estados Unidos. Eso explica mucho de las invasiones, por ejemplo, la ocupación de Puerto Rico, la invasión a República Dominicana. ¿Por qué? Porque están tratando de formar ese lago interior que le llamaban del Mar Caribe. Sí. Entonces,
tenemos que ver ese fenómeno, pero también hay que estudiar cómo se dan las nuevas relaciones entre cubanos y nicaragüenses. Y aparece un argentino, el Che Guevara. Cuando ha triunfado la revolución en Guatemala en 1954, el Che llega a aprender de esa revolución y se encuentra con los nicaragüenses y conoce a Sandino y tiene un vínculo muy estrecho con el profesor Alberto Torres. Y después cuando sale, cuando ya la derrota de la revolución guatemalteca, va a México. ¿Y con quién se relaciona? Con la doctora Concepción Palacio. Es decir, ya principia a darse una liga entre los revolucionarios nicaragüenses y los revolucionarios cubanos, porque el Che llega y se incorpora con Fidel. Sí. Es una cosa notable. Pero cuando triunfa la revolución cubana, el Che inmediatamente piensa la que sigue debe ser la revolución nicaragüense. Esa es una cuestión muy importante. Que hay una serie de decisiones políticas, tal vez con esa experiencia que va tomando Fidel, porque es innegable ese papel conductor, guía que tiene Fidel de la Revolución Cubana, con mucho talante y mucho talento, ¿ah? Para ir guiando e ir indicando para dónde, por dónde, cómo. Sí. Porque, es decir, por ejemplo, en el caso del Che, el Che intenta convencerlo de que no, todavía no hay condiciones, no. Calmate. No, calmate. Y lo logra durante algunos años, ¿no? Porque el Che era, triunfada la revolución, me voy a hacer para otro lado. Y aquel lo logra detener unos años, ¿ah? Así es. Hasta que finalmente, bueno, pues, vamos a ver, aquí están y vamos a crear además condiciones, como que es cuando llega a Bolivia después de haber estado en el Congo, ¿ah? En África, en ese fallido movimiento de los seguidores de Lumumba. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos conversando a propósito de 64 años de Revolución Cubana en este 2023 con el profesor Bayardo Altamirano. Continuamos en esta edición sumando vigores. Hablamos de la Revolución Cubana que llegó a 64 años. Una cosa tal vez importante que hay que descartar es que es una revolución que se ha mantenido contra viento y marea. Mucho tiempo sola. Sí. Mucho tiempo sola, íngrima. Íngrima. Y ha logrado mantenerse. Y ha logrado mantenerse pese a la agresión, pese a las enormes restricciones que significó o que ha significado ese bloqueo de los Estados Unidos, un bloqueo delincuencial, por cuanto no es que no permitamos que las cosas estadounidenses lleguen a Cuba, no, es que nadie, y el que haga negocios con Cuba, se las va a ver conmigo. Así es. ¿Ah? Lo castigo yo. Las represalias, sí, las sanciones. Las sanciones contra todo el que hiciera algún trato contra Cuba. Y ahí están. Y mencionábamos a Fidel, ¿no?, que es el líder de la revolución durante la mayor parte de estos 64 años. Porque la mayor parte fue la de Fidel, es decir, de ahí ha estado la dirección de Raúl, ¿ah?, que continúa todavía con Díaz-Canel y acompañando al presidente Díaz-Canel, ¿ah? Pero es decir, esa digamos sabiduría extraordinaria de Fidel para lograr avanzar, porque no es que se quedaron pegados los cubanos en el bloqueo, avanzaron,
caminaron. Para mí es muy importante el cambio de la mentalidad egoísta de la juventud cubana hacia una internacionalización, las tareas internacionalistas, que juegan un papel muy importante, tanto en un hombre nuevo como Thierry Che, que es, va a cualquier país a brindar su servicio, que viene a Honduras y está en los lugares más recónditos llevando la medicina a los que necesitan. Y contrario a eso, el papel que tuvo Bolsonaro de sacar a los médicos cubanos cuando estaban en las regiones donde no iban los médicos brasileños. Sí. Entonces vos ves que hay una mentalidad de servicio, humanitarismo de los jóvenes cubanos que no es escondido por las capas, las oligarquías de sus países. En México ahorita, por ejemplo, dice López Obrador, voy a contratar 200 médicos cubanos para que vayan también a los lugares donde no van los médicos mexicanos. ¡Ah, el gran escándalo! Estos vienen a adoctrinar, estos vienen a crear, porque las oligarquías así son, malinterpretan con siempre un propósito de servir a sus intereses. Estos cubanos que vienen, vienen a darle servicio, no, estos vienen a indoctrinar. Entonces me parece que es muy importante, por ejemplo, la creación de una escuela de medicina latinoamericana, en donde van centenares, no solo de América Latina, vienen de otros países, vienen de África. De África, sí. Sí. Me parece que eso ha repercutido también en el desarrollo de ciencia y tecnología cubana. Pero yo todavía me iría un poquito más atrás, ya cercano al 60, 61, 62, que es cuando Cuba decide que no va a tener analfabetismo y hace una campaña de alfabetización que, a diferencia nuestra, nosotros lo hicimos en 5 meses. Pero ellos trabajan durante 2 años. Durante 2 años. A diferencia nuestra, nosotros fuimos jóvenes voluntarios que no teníamos ni la más remota idea de asunto pedagógico, ¿no? Que fuimos entrenados en enseñar las primeras letras, pero no necesariamente teníamos el conocimiento pedagógico. En Cuba los brigadistas eran maestros, eran lo que aquí diríamos normalistas. Sí. Y esos son los que van a enseñar durante 2 años y logran reducir el analfabetismo a la mínima expresión posible. Y de ahí parte el fortalecimiento de la educación en Cuba, donde de se declara la educación es gratuita y obligatoria. Y obligatoria. Por lo menos hasta el bachillerato. Estás obligado a estudiar. Y después tenés que hacer alguna cosa con tu vida, tenés que buscarte un oficio, alguna cosa. Entonces, ya sea con una carrera profesional, en una universidad totalmente gratuita, o en una escuela técnica, pero algo tenés que hacer con tu vida. Parece que has tocado un ejemplo muy claro y muy concreto de la repercusión de la Revolución Cubana en la Revolución Nicaragüense. Es decir, nosotros nos planteamos casi al triunfo, a los pocos meses, hay que hacer una campaña de alfabetización. Y eso llenó una amplia transformación de nuestra juventud, de ir y conocer al campesino y convivir con el campesino, ¿verdad? Eso fue el cambio de mentalidad también que se produce producto de esa campaña de alfabetización. Sí. Pero si lo ves también de esa forma, en otros países después se repite esto. En Bolivia hicieron una campaña de alfabetización. ¿Por qué? Porque ya había abierto Cuba, que se tardó en hacerlo, manuales, técnicas de cómo se iba a alfabetizar. Lo que pasa es que ahí, y ese tal vez sería una cosa que conozco bastante bien, tal vez no soy experto, pero sí conozco bastante bien, Cuba logra desarrollar un método audiovisual alfanumérico
sí, para la alfabetización, que vota el método anterior de alfabetizar. Nosotros alfabetizamos con un método que aceleradamente tardaba 5 meses en sembrar el conocimiento sobre las primeras letras y leer, cancaneado, escribir. Poner su firma. Pues, no, porque no, es que no era solamente la firma, hubo gente que escribía cartas y cartas bien lindas. Y de esa alfabetización, además, hoy tenemos profesionales. Así es. Y excelentes profesionales tenemos hoy que fueron alfabetizados en el 80. No le quito ningún mérito. Sin embargo, la metodología cambió y presentan el método hacia el 2000 más o menos presentan el método Yo Sí Puedo. El Yo Sí Puedo. ¿Ah? Sí. Con la profesora Reilly. Que es la que por orientaciones de Fidel, porque es por orientaciones de Fidel, crea el método junto a otros metodólogos cubanos, ¿ah? Y crean ese método. Y ese método es el que se ha ocupado para alfabetizar aquí en Nicaragua. Y no viene con el gobierno sandinista, viene antes. Cuba logra que venga antes ese método a Nicaragua. De manera que cuando el triunfo electoral del Frente en el 2007, y aquí se está alfabetizando en los municipios con el método Yo Sí Puedo. Sí. Pero es una organización sandinista la que lo está haciendo. La Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador. Sí. ¿Ah? De Orlando Pineda. Entonces ese es el método que se está ocupando en Bolivia. Bolivia. Es el método que se ha ocupado en Venezuela. En Venezuela es también el método que ha ido a Haití. Porque ya está en Haití. Y no sé dónde más aquí en este continente esté ese método. Mira, vamos a tener que dedicarle un capítulo especial a la solidaridad cubana con Haití. En el país que está en la peor desgracia. Y cómo los cubanos desinteresadamente se han mantenido a pesar de los embates y a pesar de la criminalidad que hay en Haití. Creo yo que debemos dedicarle, porque es ejemplar. Así como han ido a Haití, fueron a África a combatir el ébola, los médicos cubanos, sí, ¿verdad? O sea que en el campo de la educación y en el campo de la medicina, esto ha sido grandioso. Es que eso, por eso yo mencionaba y le daba mucha importancia a la alfabetización como el primer paso que da Cuba para lograr el desarrollo técnico-científico del país. Un desarrollo que, en mi opinión, permitió que en el 2020 no pudiera crear solo una vacuna, sino que crea tres vacunas. Y las distribuye además prácticamente al costo. Si la pudieran regalar, la regalaran. Pero el bloqueo, ¿te acordás? No les permitía la jeringuilla. No les permitía importar jeringuillas para inyectar a la gente. Sí. Es decir, a ese grado de criminal. Sí. No permitían la importación de jeringuillas. Hace poco dio un discurso Daniel en una reunión de CELAC. Y se refería a eso. En las Naciones Unidas, casi todos los años, se aprueba por una inmensa mayoría el cese al bloqueo. Pero está hecha la ONU de tal forma que los Estados Unidos tienen derecho a veto y que les vale lo que se acuerde si ellos no están interesados en eso. Entonces, eso ya no puede seguir ocurriendo. Por eso es que hablamos ahora de no hegemónico, sino multilateralismo, ¿verdad? Porque mientras exista ese poder de los Estados Unidos de vetar una decisión o de no cumplirla sin que le pase ninguna, nada, vamos a seguir en las mismas. Esto ha estado ocurriendo, esto hay que criticarlo, es decir, Naciones Unidas, si se toma una decisión por esa inmensa mayoría,
tiene que respetar, y el bloqueo debe ser suspendido. Sí. Estados Unidos, Israel y ahora Ucrania, son los que votan en contra de la resolución que pide el fin del bloqueo de los Estados Unidos. Es decir, el mundo entero pide el fin del bloqueo. No sé, pues, por lo menos a como nos han enseñado, es la mayoría, en la democracia se impone la decisión de la mayoría. Así. Es decir, de 186, de 189, dicen no más bloqueo, pero uno decide que no le va a hacer caso a esa inmensa y aplastante mayoría. No sé, como que no es lo que nos enseñaron sobre democracia, ¿verdad? Sí, o lo que pregonan ellos. Sí, por eso le digo, lo que nos han dicho que es la democracia. Sí. Parece que no es así el asunto, aplica, parece que ahí no aplica lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa. Sí. ¿Ah? Pero bueno, en fin, hagamos pausa, vamos a hacer la pausa nuevamente en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el profesor Bayardo Altamirano a propósito de los 64 años de la Revolución Cubana. Había mencionado usted la relación entre Nicaragua y Cuba, ¿no? Entre los nicaragüenses y los cubanos, y decía, por ejemplo, el tema de Rubén Darío y Martí. En ese fugaz encuentro en Nueva York, único encuentro entre los dos, donde se admiran mutuamente, ¿no? Ya Martí es Martí, Rubén Darío ya también tiene un nombre, pues. Pero eso va más allá todavía, pues. Es decir, por ejemplo, al triunfo de la Revolución Cubana está en Cuba un piloto. Ulloa, el pollo Ulloa, que muere defendiendo la Revolución Cubana en invasión de Playa Girón, de Bahía de Cochino. Muere defendiendo la Revolución Cubana. Pero aquí, en Nicaragua, hubo cubanos que murieron peleando la Revolución Sandinista. Así es. En el año 79. De algunos testimonios que he podido ir recogiendo, Fidel tenía en La Habana un mapa donde iba viendo los movimientos, ¿no? E iba calculando las posibilidades que había para la guerrilla sandinista y cómo ésta iba moviendo gente, no solamente de la guerrilla urbana y rural, sino que de la población civil también, como sigo uniendo. Cuando al triunfo de la revolución viene Fidel, el primer año de la revolución, y va a Estelí, y recorre Estelí, y dice, yo ya conocía esta ciudad, por todas las referencias anteriores, sí. Las tres incursiones guerrilleras que le toma a Estelí, él los había seguido en el mapa. Los había seguido en el mapa, sí. Entonces, así como Estelí, me imagino que todos los otros lugares de Nicaragua. Él aprendió geografía de Nicaragua a fondo. Sí. Dio recomendaciones, ¿no? Consejo para los guerrilleros a partir de su experiencia. Más tarde, pensando, porque me quedo yo pensando en un cuarto de guerra, ¿no? En un cuarto de operaciones. Más tarde, efectivamente, ese cuarto de operaciones sirvió y dirigió él personalmente la guerra en Angola. En Angola, ¿cómo no? Personalmente dirigió batallas completas desde La Habana hasta el mismo campo de batalla, ¿eh? Sí. Y eso permite la liberación de Angola, pero además la caída del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Porque es decir, no era
eso no fue una coincidencia o no fue algo fortuito, no, eso estaba pensadito, eso se hizo de esa manera. El Carabobo Najabo, algo así se llamaba, la batalla en que participan ya las tropas cubanas y revierten la situación. Sí. Eso es extraordinario. Sí. Bueno, pero la situación principia, desde tiempo, tras el triunfo de la revolución en Cuba, que se va a sustituir el armamento, comprándole a Bélgica primero armas, iban a quedar las armas norteamericanas, las estadounidenses, ya no le iban a servir a Cuba y iban a venir para servir a la guerrilla nicaragüense porque todavía estaba Somoza con su armamento. Uh-huh. Esa es una cuestión. Nuestra revolución no solo aprende de Cuba, recibe un apoyo sustantivo de Cuba en todas las órdenes. O sea que, un amigo me decía, o sea que vos decís que si no hubiera revolución cubana no hubiera habido revolución nicaragüense. No llego a decir eso. Pero que es importante, el apoyo que recibimos de Cuba es innegable. Nadie puede decir que no en el campo militar. Y cuando a Fidel manda a los asesores militares aquí, una periodista le pide, ¿y cuándo va a sacar usted a los asesores que han invadido Nicaragua, asesores militares? Y él dice, están a solicitud de los nicaragüenses y se retirarán cuando los nicaragüenses digan que ya no los quieren. Fue una réplica, pero contundente, que dejó callada a la periodista. Lo importante para nosotros es esa vinculación tan estrecha, no solo en el campo militar. Yo me acuerdo que cuando Nicaragua tuvo problemas a raíz de un desastre natural, que Raúl vino encabezando una delegación cubana, dijo, por cada pan que tengamos, la mitad es para Nicaragua y la mitad es para Cuba. Sí, pero todavía voy un poquito más atrás. En 1972, después del terremoto, los primeros que vienen aquí son los cubanos. Y Somoza aceptó, sabiendo la calidad de los que venían, por muy comunistas que fueran, porque eran los castrocomunistas, sabiéndolo, aceptó. Y aquí estuvo la brigada cubana de médicos cubanos atendiendo a los damnificados por el terremoto del 72. Sí. Es que la generosidad de Cuba para con el pueblo nicaragüense, no para un gobierno, y eso se ha aplicado en otros casos, primero para la población, independientemente si hay un gobierno que me simpatiza o no me simpatiza. Yo lo que quiero ver es que esas poblaciones tengan lo que requieren, lo que necesitan. Es importantísimo. Entonces yo digo, estos 64 años han sido tan notables que cada uno de los jóvenes nicaragüenses tiene que estudiar, pensar cuántos nicaragüenses fueron a Cuba, en qué época formarse, cómo vinieron formados en todo orden, ¿verdad? En todas las carreras. Yo creo que todavía siguen yendo a Cuba, tal vez en menor medida como ocurrió en los 80, pero todavía hay... A la Escuela de Medicina Latinoamericana, sí, van. Sí. Sí, eso sí tengo conocimiento. Pero ¿sabe qué? La ayuda cubana, o más bien la presencia cubana en Nicaragua con maestros y médicos. También. Y médicos. ¿Ah? Maestros que se fueron a meter, como los médicos, hasta los últimos rincones del país, donde no habían maestros en Nicaragua, porque hay que recordar que en el 79 tenemos un déficit de maestros, especialmente de cara a los proyectos de la revolución de sembrar de escuelas todo el país. Así era. Entonces los cubanos dicen, bueno, a ver, nosotros te vamos a poner maestros allá para mientras vos vas formando los tuyos. Así es. Igual los médicos. Mira, Bolsonaro sacó a los médicos
cubanos, en cuanto él subió al, ahora Lula, Lula va, estoy seguro que está, va a restablecer la... Bueno, para empezar, Lula ya anunció en la reintegración de Brasil a la CELAC. A la CELAC, es importantísimo. Sí, sí. ¿Qué? Pero los médicos cubanos tienen una característica de servir a la gente en los lugares... Mira, estoy seguro que las tribus indígenas van a tener médicos cubanos. O ya los tenían y ahora van a volver. Uh-huh, uh-huh. Eso es así. Sí, en lo general, y como usted dice, la revolución ha hecho a un cubano desprendido de lo material. Así es. Un cubano que es capaz de quitarse el zapato, si lo mira usted sin zapato, de quitarse la camisa si lo mira sin camisa. Ah, es capaz de quitarse lo propio, de darle su casa si usted no tiene casa, si usted es un visitante y no tiene casa. Así es. Ah, totalmente desprendido. Y eso lo sé yo porque estando mi mamá en atención médica en Cuba, alguien le dice que hay una fila para comprar pan. Ah, pero cuando ya llega ya no había pan en la panadería. Entonces está saliendo una señora con el último, las últimas hogazas de pan. Y le pregunta que si ella iba a comprar, que si andaba buscando pan. Sí, le dice, sí, andaba buscando. No, pues ya no hay. Pero mire, sácata, se sacó el pan y se lo dio. ¿Y cuánto le debo? No, primero era no, ¿verdad? No, señora, si ese es su pan, ¿cómo le voy a quitar su pan? No. Entonces, termina aceptándolo. ¿Y cuánto le debo? No, ¿cómo que me debes? Le dice, si esto te lo estoy dando, te lo estoy regalando. Así es. ¿Eh? Es decir, así, a ese nivel. Y no es solamente el médico que viene o que va para algún lugar. Es decir, es ese corazón desprendido. En la propia Cuba, en la propia Habana, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y eso me parece que es una de las cosas importantes de la revolución, haber creado ese corazón, haber inculcado ese corazón solidario del cubano. Sí. No, en lugares del ébola, por ejemplo, se van a África y dan atención a los africanos. Sí. Incluso no saben ellos, corren el riesgo pues de contraerlo, pero están dando servicio a la humanidad. Y esa me parece a mí que es la razón por la cual ha sobrevivido esta revolución tanto tiempo. Aún en los tiempos más duros, tiempos duros equivalentes a un sitio militar, porque por ejemplo, lo que ellos llamaron el periodo especial, después de la caída del bloque socialista y la Unión Soviética, Cuba se queda colgada a la brocha. Así literalmente era. Colgada a la brocha. Todo lo estaba ligado al comercio con los países socialistas. Los países socialistas. Y se queda literalmente colgada a la brocha, es decir, con enormes necesidades y con un bloqueo que no permitía de ninguna manera satisfacer ni las más básicas necesidades. Y la gente aguantó, soportó, compartió lo poco que tenían entre todos y salieron de ese trago amargo. De ese bache. Sí. ¿Ah? Sí. No, es asombroso. Es un milagro, si creemos en los milagros, porque estar en un país en estas condiciones, imagínate. Sí. Hay quienes dicen, pero es que toda la culpa se le echan a Estados Unidos. Lo que pasa es que esa administración, esos gobiernos son gobiernos ineficientes, que no han logrado satisfacer las necesidades de su población. Falso. ¿Pero por qué? Es decir, y vuelvo a remitirme al hecho de las jeringuillas necesarias para inyectar a los pacientes muy enfermos con COVID. Estados Unidos las prohibió y sancionó al que, sancionar al que le diera una jeringuilla a Cuba. Así es. Sí. Entonces me parece a mí que ahí debemos aprender a ser solidarios con Cuba.
Si Cuba necesita algo, tener el mismo espíritu, desprendernos nosotros para que ellos lo tengan. Sí. Es más fácil adquirir en Nicaragua muchas cosas, pero eso debe servir. Bueno, y yo agradezco profundamente que nuestro gobierno mandó el barco Sandino dos veces con alimentos, ¿verdad? Y si hay Néstor otra vez, pues nosotros estamos resolviendo la situación alimentaria, pero puede ser que en Cuba requieran de determinada, ¿verdad? Entonces creo yo que es un deber nuestro y debemos de propiciarlo, que se le ayude a Cuba de todas formas. En eso debemos educarnos y debemos educar a la juventud nicaragüense. Me sí. parece que es importante que estos 64 años no pasen en balde, que sepamos ser agradecidos también nosotros. Y los que fueron a estudiar allá, con mayor razón, ¿verdad? Si estudias en Cuba y llegas a la educación cubana, tenés una carrera, bueno, reditúa eso de alguna forma. Sí. Y se está haciendo. Hay varios organismos en Nicaragua de solidaridad con Cuba. Hay que apoyarlos y desarrollarlos. Me parece que es importante. Sí. Vamos a hacer pausa, una última pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Bueno, decíamos que Cuba ha pasado momentos extremadamente difíciles, equivalentes a un cerco militar. No sé, es decir, yo pienso en la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, en los 900 días de Leningrado, por ejemplo, sí. O en Moscú, sitiado, donde no entraba ni salía nada por las tropas alemana, la idea era que se muriera de hambre esa gente ahí. Algo así le han hecho a Cuba, que se mueran de hambre los cubanos, que se mueran de aburrimiento, que se mueran de algo, que por esa hambre voten al gobierno. Esa es la idea de los gringos, Juan, que por esa hambre voten al gobierno, ¿no? Y no les ha resultado y ellos mismos lo han reconocido, asesores importantes del gobierno norteamericano han reconocido que eso no ha funcionado absolutamente para nada, pero ahí están. Pero ha habido, me parece a mí, expresiones importantes de solidaridad con Cuba, no solamente el voto en Naciones Unidas contra el bloqueo. Un hecho tal vez concreto es la Alternativa Bolivariana de los pueblos de nuestra América. De nuestra América. ¿Verdad? El ALBA. El ALBA, que ha permitido abrir un corredor, ¿verdad?, de solidaridad entre los países que pertenecen al ALBA, entre ellos Cuba. Y me parece que eso ha sido importante. Mira, ahí la acción de Chávez. Chávez dijo estas palabras y es fácil grabárselas. En vez el ALBA viene a sustituir al ALCA, y el ALCA al carajo, que era lo que estaban proponiendo los gringos. Sí. Y él se reúne con Kirchner para la aprobación de esa asociación para promover una nueva relación entre los países. Y bueno, eso ya tiene las repercusiones de que Cuba, lo que ha ido sembrando, ha tenido alguna cosecha. Y te mencionaba el caso de López Obrador. Uh-huh. López Obrador, a pesar de todo lo que puedan decirle, solidaridad con Cuba, cesar el bloqueo y llevar médicos, que eso no beneficia tanto a México como beneficia a Cuba. Que sus médicos vayan y presten servicio en las zonas más recónditas del país. Sí. Bueno, hoy está reunido el presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau,
de Canadá, Justin Trudeau. Y ya desde este lunes se le dijo y le propuso a Biden, el presidente López Obrador le propuso a Biden, trabajemos juntos. Es decir, un nuevo trato para América, le dice. Y eso incluye a Cuba. Claro. Eso incluye a Cuba. Pero ayer, en el discurso de Daniel, que yo recomiendo que todos lo estudiemos, dice, Canadá no asistió, a pesar de que lo invitamos a esta reunión, a la reunión que hubo ayer de la Asamblea Nacional. Dice, ¿por qué? Porque nos exigió, en una forma totalmente indebida, que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagamos. Y aquí hay soberanía. Esa es una cuestión importante. La otra es el surgimiento, el renacimiento del fascismo. Y lo que el fascismo pide, en primer lugar, es condenar a Cuba, ¿verdad? Entonces, vos ves que hay movimientos que vienen de Europa incluso, de los españoles, del Vox, famoso, que están tratando que en América Latina hay una serie de corrientes fascistas, como era el caso del gobierno de Perú, ¿verdad? Que abiertamente profascistas, y el caso de Bolsonaro en Brasil. Entonces, ojo, alerta, que en todos los países de América van a tratar de meter corrientes fascistas. Entonces es muy importante que eso estemos bien claros. Sí. Y la defensa de Cuba es antifascismo. Fidel dijo una vez, hablemos con franqueza, pero sin Franco. Eso también es una frase muy característica que me aprendí de Fidel. Entonces, en esta situación en que vive el mundo, hay que estar alerta a los golpes blandos que dicen ellos, que son de carácter jurídico, acusan a un dirigente sin tener pruebas siquiera, como pasó con Pedro Castillo. Lo tienen preso sin que haya una clarificación. Incluso la Corte Suprema de Perú dijo, no, ¿cuál es el delito? ¿Por qué está preso? Tiene que estar en libertad. Y ahí lo tienen preso todavía. Entonces hay situaciones como esa, lo que llaman el golpe blando, que no es más... Lo del domingo en Brasilia. En Brasilia, ahí está. Entonces, como antes se decía, hay que estar alerta, hay que tener ojos y oídos de lo que puede ocurrir, porque incluso yo veo el peligro en Honduras, que le apliquen eso a la Xiomara Castro, que la acusen de quién sabe qué corrupción para tratar de sacarla del poder. No les es fácil, pero yo creo que lo van a intentar. Ya compraron al que estaba aliado, a Nasralla. El vicepresidente Nasralla, sí. Vicepresidente, que ahora anda en campaña contra el movimiento. Dice que no le han cumplido. ¿Qué quiere? ¿Que le den todo a él? No, él está siendo ahora un peón al servicio de los yanquis para afectar al gobierno hondureño. Entonces nosotros tenemos, en primer lugar, nuestro vecino Honduras, solidaridad. Tratar de ver la forma en cómo se impide que haya un golpe contra Xiomara Castro es importante. Sí, sí. La verdad es que el tema de lograr defender a la presidenta Xiomara Castro en Honduras, al presidente Petro de Colombia, que está dando pasos agigantados para la pacificación de Colombia, para la reforma agraria, para lograr producir algunos cambios importantes, cambios sociales importantes necesarios para Colombia. Sí. Es decir, Lula mismo en Brasil, que ya vimos este domingo ese intento de fenestrarlo, de derrocar al gobierno de Lula. En Argentina,
el golpe a Cristina, a la vicepresidenta Kirchner, Cristina Fernández. ¿No? Pero la debilidad con que queda el presidente Alberto Fernández en ese caso. Sí. Sí. No, la 2003 es un 23 es un año de una perspectiva de una intensificación de la lucha en Latinoamérica. Esto hay que tenerlo bien claro. Y de los movimientos de solidaridad, incrementarlos al máximo, nuestro cariño, nuestro aprecio hacia el gobierno de Cuba, hacia el pueblo de Cuba. Eso es bien importante. 64 años que nos tengan que servir de mucha experiencia en ese sentido. Sí, sí, yo creo que sí. Me parece que sí, son 64 años de estoicismo, de demostrar que cuando se quiere se puede. ¿Ah? Y que sí se puede, además. Como en la campaña de alfabetización. Sí, sí, sí. Sí se puede. Se puede. Y ahí está, y ahí va a estar Cuba, pese a los esfuerzos que hay por agredirla, por hacerle daño, por doblegarla. Ahí está Cuba, 64 años después. Bueno, yo te quiero decir que yo admiro profundamente la labor de Moncada Colindres. Es un canciller, ministro de Relaciones Exteriores, que ha tomado unas medidas muy atinadas, que ha representado al gobierno nicaragüense en todas las condiciones. Pero yo diría que hay que fortalecer el papel de nuestros embajadores en todos estos países. Que no se duerman, que no lleguen a estar en el puesto por estar, sino que tengan una iniciativa creadora de defensa de la revolución nicaragüense y de la lucha por la humanidad. Sí. Sí. Bueno, quiero agradecerle, profesor, esta platicada de hoy. Una platicada que debimos haber hecho la semana pasada, al empezar el año, pero bueno, nos toca esta semana y me parece que ha sido oportuno también poder conversar esta semana con nuevos elementos acerca de la del acontecer internacional alrededor de la Revolución Cubana. Muchas gracias también por haberme permitido expresar algunas opiniones de las lecciones que debemos de sacar de la convivencia con Cuba. Sí, además, es decir, aquí es importante esta experiencia del profesor Altamirano, porque 56, 57, 58, con los movimientos en Haití, Bocay, ¿cómo se llama? Pancasán. Pancasán, en los que participa él, conoce de primera mano esa relación con Cuba y demás. ¿Ah? Le agradezco de todos modos ese testimonio también de esos primeros encuentros entre guerrilleros nicaragüenses y cubanos. Me acuerdo de Renán Montero. Renán Montero. Sí. Nuestro amigo entrañable. Sí. Bueno, le agradezco mucho, profesor. Bueno. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.